dura la cosa, mi querido Manuelito, pero ¿qué te parece si nos vamos? Esto sí me encanta a mí. Esto sí me encanta lo que pasó con Manalit y la pandillera de Leslie Gallardo. No sé si tú la pudiste percibir ayer en el en vivo o en los TikTok que han sacado, de que como ya empezó a leer todo, ya empezó a ver todo el hate que ha generado, ya ha empezado a ver que nadie la quiere, ya ha empezado a ver que todo el mundo la aborrece, pues como que le ha bajado 5 rayitas a su prepotencia y a ella quererse sentir la próxima Niurka Marcos del mundo del espectáculo. Pero yo tengo 3, 4, 5 cosas, 6 cositas que decirle a esta pandillera igualada como cuando hay. Pero primero escuchemos el enfrentamiento que tuvo con Manelik y Leslie Gallardo. Adelante, señor director. Lo que hay en redes sociales y lo que dijo Mane de ti. Un poco, apenas estoy reincorporándome literal, a pesar que fueron 2 cortas semanas, apenas ayer me dieron mi teléfono y estoy leyendo un poco. Y bueno, solamente tengo 3 cosas que decirte. La primera, yo nunca me he referido a ti faltándote al respeto de la manera en la que tú te refieres a mí con comentarios clasistas, que si bajé del cerro, según yo, empezamos en el mismo lugar, en el mismo reality. No, mi amor, ese reality yo lo empecé y yo lo terminé. Voy a hablar y después hablas tú, ¿va? Vamos a ser educadas las dos. No, la panelista aquí soy yo y yo te digo cuándo hablo. Tranquila, porque yo soy invitada a tu panel, ¿no? Deberías de ser educada y deberías de permitir que yo también dé mi punto de vista. Bueno, sigue con tus 3. Bueno. El primer punto es ese. Venimos del mismo sitio. Evidentemente no somos iguales. Claro, pero por supuesto que no somos iguales. Pero el hecho de que digas que si bajé del cerro, que si esto, que si lo otro. Mamita, yo soy muy orgullosa de venir de donde vengo y de estar aquí en el mismo lugar en donde estás tú. Pasaste por el mismo reality que yo. Así digas tú que lo abriste y que lo cerraste. Por algo la televisora quedó como quedó contigo. Solamente voy a decir eso. Segundo tema. ¿Quién te crees para venir a insultar de la manera en la que insultas a mi familia, que es mi suegra, que es mi novio y que soy yo? De 2 meses. Solamente eso. Solamente eso. De 2 meses, mami, sí, tú tienes, no, ¿verdad? Ok, sola, bueno, yo siempre te voy a decir la diferencia entre tú y yo. A ver, te escucho. La diferencia es que yo haga lo que haga y diga lo que diga, siempre voy a ser amada por todo mundo. ¡Qué padre! A comparación de ti, que hagas lo que hagas y digas lo que digas, siempre vas a ser. ¿Y sabes cuál es lo más bonito de eso? Que soy real, transparente y auténtica. Me quiera quien me quiera, diga la denominación, fue la más vista, mamita. ¿Te guste o no te guste? ¿Le pueden explicar el formato? Bueno, a ver, vamos a relajarnos un poquito. Tú deberías de cambiar el formato. Yo creo que, a ver, un segundito, Cervoni, porque... Me encantó lo que le dijo Manelik, me encantó. La diferencia entre tú y yo, mi amor, que haga lo que yo haga y que diga lo que yo diga, yo siempre voy a ser amada, a diferencia de ti, que cuando abras la boca, vas a ser odiada. ¿Qué opinas tú de esta pelea, mi querido, Manuelito Chi? Muy decepcionado de Manelik y molesto hasta cierto punto con ella porque le faltó muchísimo más hocico. La verdad, ciertamente, yo le voy a Manelik, tú lo no sabes. No la dejaron. No, pero pues, oye, es que rápido le hubiera tapado, rápido le hubiera callado el hocico a la pandillera esta, le hubiera dicho, sí, sí te dije, India, bajada del cerro a tamborazos, ¿por qué? Por creída, porque tú te crees más que los demás y te sientes muy chingona y tú no puedes, tú no eres ni más ni menos que los demás, todos somos seres humanos, así que bájale 2, 3 rayitas, o sea, empezando desde ahí. La verdad creo que Manelik la pudo haber puesto, bueno, para mí, a mi opinión, yo siento que Manelik no la puso en su lugar. Y me causó impotencia, mi querido Ángel, porque conociendo a Manelik, pues pudo haberle dicho un montón de cosas y haber dejado a la pandillera esta por los suelos definitivamente. Entonces, yo ahí siento que sí le falló por ese lado a Manelik, la verdad. Ok, y quiero decirle a las personas y a los artistas que ya no nos van a dar Coco Watch con esos comentarios unilaterales que siempre se quieren agarrar de ahí. Ay, ¿qué dices? India, baja del cerro, ya eres clasista. No. El clasista, la palabra clasista no tiene nada que ver cuando hay un enfrentamiento de dos personas culaterales, humanos. O sea, la India, bajada del cerro, es ella. No tiene nada que ver el clasismo con que ella sea una india arrogante, prepotente, bajada del cerro. Pero siempre quieren agarrar como causas. Es que depende cómo utilizas la frase. O sea, pónganse a escuchar. Si hay una discusión entre dos personas, depende de cuál sea el motivo. O sea,
si tú eres una persona, por ejemplo, que andas así de mamona, de fantoche y toda la cosa, que esto y que el otro, y le dices a alguien, ay, tú, vete de aquí, India, bajada del Cerro Tamboras, eso sí es una falta de respeto. Pero si tú le llamas a alguien así, cuando esa persona te está agrediendo, que te dice, ay, vete de aquí, prieta, esto, lo otro, pobretona, muerta de hambre. Y esa persona entonces le dice, ay, pero si a Chu, India, bajada del Cerro Tamborazo. O sea, yo creo que está haciendo referencia de que, pues, ¿de dónde? Pues, estamos iguales, ¿no? ¿De qué hablas? Pues, entonces, estamos a la par, ¿no? Entonces, es ahí donde tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Como, por ejemplo, esta palabra de chachas, ¿no, mi querido Ángel? Es para poner ejemplo, que muchas personas se ofenden de, es que le dijo chacha, es que esto, es que lo otro. Sí, pero es que, a ver, chacha en sí no es una palabra mala, ¿no? Las personas la han llevado a los insultos o a que se vea mal, pero en sí, hace muchísimo tiempo atrás, Ángel, por ejemplo, cuando decían mi muchacha, ¿no? Así les decían, mi muchacha, las empleadas domésticas, ¿no? Entonces abreviaban la palabra y se les decía chachas, ¿no? Pero las personas lo empezaron a poner en un contexto para insultar, pero en sí la palabra no es mala, es siempre y cuando en el contexto de cómo lo digas, cómo lo estás diciendo. Exacto, la verdad que es muy lamentable, y también cuando quieren agarrar como el, ay, la agresión a la mujer, la misoginia, que agreden a la mujer, no, es que si una mujer se pone a pelear y agredir, que se tiene que aguantar y esperar que le van a regresar para atrás, o sea, y no tiene nada que ver el generalizar a todas las mujeres, no, es contra la persona con la que estás discutiendo, es contra la persona que tienes el problema, ¿no? Y luego dice Leslie Gallardo, que te metiste con mi familia, mi suegra, no sea ridícula, ya quiero ver cuando te deje Emilio Osorio, cuando te ponga los cuernos, cuando te tire una patada en el... La verdad, que mira, y además, Leslie, no te quieras venir a sentir más que Niurka, porque a Niurka no le gusta que nadie venga más a protagonizar más que ella. Quiero ver, mi querido Manuel, dale 3 meses a esta relación para que truene, para que Niurka hable pestes de esta pandillera, wannabe, don nadie, y para que Emilio no la quiera volver a ver en pintura, porque se ve que es insoportable. Yo no sé por qué Telemundo no tiene dignidad, no tiene vergüenza, no tiene principios, que después de que los humilló públicamente, retándolos, diciéndoles, no, aquí se me hace lo que yo digo, todavía le abran pantalla a una pandillera como esta. O sea, ¿de dónde dice que Niurka es su familia? Si tiene 2 meses que anda con el hombre. Y 2 semanas se fue a la casa de los famosos. Y ya lo ama. Ay, qué ridícula, por favor. Claro, pues es que es una lagartona, mi querido Ángel. Esa es la realidad de las cosas. La Leslie es una lagartona, porque pues cómo vas a creer, o sea, 2 meses y mi familia y todo, pues quiere matrimonio, yo creo. Y obviamente, pues por pura conveniencia, ¿por qué más va a ser? Oye, pues curiosamente su suegro es productor de tantísimas telenovelas, como no tienes una idea, por cierto, muchas, muy exitosas la mayoría. Entonces, pues dice, pues de aquí soy, ¿no? Y luego, pues Niurka, que obviamente vende muchísimo, nos guste o no, aunque a veces nos caiga gorda, pero que sí vende, pues dice, de aquí soy, de aquí me agarro para impulsar mi carrera y todo. Pero yo te voy a decir algo, mi querido Ángel, yo no creo que vaya a durar mucho con el Emilio, la verdad. Ay, pero tú crees, mi querido Manuel, con lo delicado que son en Televisa, tú crees que van a querer a esta, imagínate que llegue a sentirse más que Galilea, más que Andrea de la Garreta, más que todas esas tiburonas que tienen ahí en Televisa, ¿tú crees que a ella les va a gustar? No les va a gustar, te acuerdas que solamente ellas brillan ahí, y esta va a querer llegar a sentirse, sácale punta, la van a mandar, pero por allá por donde entró, la verdad. No, ella tiene que cambiar su actitud. Es más, debería de... Ay, no quiero decir porque me voy a meter en problemas, pero... Dilo. Ay, si tú quieres que me odie. No le saques. Es lo que tú quieres lograr. Eres mala conmigo. Ay, ahora todos dicen que soy mala. La diferencia entre tú y yo, que cuando yo hablo, me van a amar. Ah, cuando tú hablas, te van a odiar. ¿Segura? A ver, vamos a leer los comentarios de Facebook, de YouTube y de TikTok. ¡Ay, Dios mío! Dice Josefina, si ella dijo que la dejó,
hablan por su trabajo, sino por la mejor hablar Telemundo. A ver, vamos a leer comentarios, querido pueblo. Manuelito, suéltate como milo, hilo de media. Por supuesto, dice nuestra querida Alejandra Martín del Campo. Dice, exacto, yo pensé que Telemundo ya ni la iba a sacar por falta de respeto a Jimena. Es una víbora, exacto. Dice Omnia, dice, no supo qué decir, mane. Bravo, Leslie. Vanessa, Vanessa G dice, nadie ni la conoce. Nadie, exacto. Rufina Velázquez dice, sin dormir en la misma cama, no es lo mismo acostarse. Pero es que es casa. Ay, no. Está bajo las mismas sábanas. Está bajo las mismas sábanas. Y cualquier cosa puede suceder. ¿Qué dice mi querida Envy, nuestra moderadora? Saludos, hermana, dice. Pues lo que importa es que están dando contenido y que saquen a los muebles. Pero sí, pero tampoco en la casa de los famosos. Sería súper aburrido nomás ver a Tali y a Leslie, a mi Natalia y a Lupillo, la verdad. Claro. Sí. Y el todo el sazón, todos los que están ahí, por ejemplo, el Clovis, a mí me súper encanta verlo porque es tan chistoso, me hace reír, ta, 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 ta. Gusta, ya di que te gusta. No, el Robin. Clovis, te lo quieres comer, se Clovis, te ve en la cara. El Clovis me gusta como para que sea mi hermana, para que nos vayamos hacia West Hollywood y todo. A buscar hombres. Tú no puedes porque tú eres una mujer casada. Ay, Dios mío, de mi vida. Abnegada. Ya llegó tu amiga, las galletas de chocolate. Tu fan number one. Que la pones tú a atacarme, ya me dijeron ayer. Me escribieron por Instagram. Ángel, esa de la galleta es amiga íntima de Manny del TikTok y Manny la pone a que te ataque. Así me dijeron, yo no sé. Son mentiras, que si no has visto cómo los comentarios que dejan mi contra también. ¿Cómo vives juzgan? Espérate, la vamos a leer. ¿Cómo viven juzgan? Todos andan de arrastradas con ustedes, con el Juan. ¡Ah! Ah, cómo chingan. Estamos en otro tema y a fuerzas quieren meter a los Rivera. Ay, Dios santo. Y cuando de veras queremos que opinen, que comenten y todo, que nos echen hate y todo, no lo hacen. Ay, Dios mío, qué risa me da cuando dice, pero Robbie, a ver. Pero Robbie, Angelito, es puro colágeno. Yes, amiga. Yes, amiga Alejandra, pura cosa fresh. Ay, claro, a Yolanda le gusta mucho el colágeno, le fascina. A ella no le gustan viejas. Dime que no has visto el video de Robbie, ¿no lo has visto? No lo he visto. ¿Por qué no me has mandado el link o algo? Es envidiosa, nomás lo quieres ver tú. Te lo mando como un regalito, te lo grabé de pantalla